Todos sabemos que el 31 de octubre se celebra Halloween en todo el mundo, pero ¿sabías que en el Ecuador se celebra el Día del Escudo? El día de hoy hablaremos sobre el Halloween en el Ecuador, ya que es un tema un poco controversial, porque justamente el 31 de octubre es un día muy importante en el Ecuador, y lastimosamente no lo celebramos como tal. Pero primero empezaremos hablando de Halloween. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que significa fin del verano. Y este festival se celebra al finalizar de la temporada de cosechas en Irlanda, para dar comienzo al Año Nuevo Celta. Y sí, ya sabemos el origen, pero ¿cómo llegó a Latinoamérica? La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840, a través de los inmigrantes irlandeses. Pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921. Fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad, hasta que en 1970 se produjo su internacionalización gracias a las series de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba Halloween, el film de terror de John Carpenter. Ahora hablemos del Día del Escudo, que justamente cae el día en el cual se celebra Halloween. El 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios del Ecuador. El escudo de armas del país fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900. En los años 80 del siglo pasado, esta celebración se vio opacada por la introducción de fiestas ajenas a nuestra cultura, como Halloween, que a propósito, nada tiene que ver con celebraciones históricas de los Estados Unidos. Por el contrario, es un simple invento comercial, basado en ritos a la muerte y Satanás. Y por ello se estaba perdiendo los valores cívicos, pero gracias a la iniciativa de varias instituciones, esta fiesta cívica se volvió a vivir intensamente. Se retomó el sentir de orgullo por la patria ecuatoriana, sus costumbres, leyendas e historia nacional, tanto que el gobierno central apoyó esta iniciativa extendiéndola en centros educativos e instituciones en general. Y definitivamente se recuperó, no solo esta fecha histórica, sino todas las del calendario histórico ecuatoriano, que lamentablemente estaban relegadas, con lo cual la celebración del famoso Halloween quedó en bajo perfil. En fin, después de escuchar la historia del Halloween y del Día del Escudo Ecuatoriano, entenderás que es muy importante saber y conocer de lo que estamos celebrando, ya que la mayoría de veces simplemente se lo celebra por moda y no por la verdadera intención de celebrar dicha fecha. Y pues sí, ese era todo el video que les quería traer el día de hoy para que sepan que por qué no celebramos Halloween en el Ecuador como en el resto de países, ya que la mayoría de los ecuatorianos no sabemos por qué celebramos el Día del Escudo y tampoco sabemos la mayoría por qué se celebra Halloween. Y sí, eso era todo y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.